a lo que fue a Erika, ¿se acuerda que era Berquita que andaba como en una, como en un juego así gateando? Esa era de Óscar Escarpeta. Que es como otra institución Sí, de uno niños. del gobierno, que también se recibían niños, que las mamás iban a trabajar y uno los recibía del día lunes hasta el día viernes o sábado, que Y iban ella lo por él. recogía los fines de Sí, semana. las mamás. Entonces yo allá fui tesorera. Entonces comprábamos lienzos, los hacíamos lavar para que no se encogieran. Y las que sabían tejer enseñaban y hacíamos faldas y blusas con Para los crochet niños. para vender, para darle la Ah. plata a las mamás para que se ayudara pues para con los niños. Increíble, abuelita. Qué Todo buena eso, obra de sí. caridad. ¿Quiere tomar un descanso, abuelita? No, pues, ¿De qué más no. queremos hablar? Bueno, pues que yo tengo muchas y entonces Muchas después ya murió historias. mi esposo y ya vendieron la fábrica, la camioneta que teníamos de repartir los avisos, unos los alquilábamos, otros los vendíamos. No, el de la Alianza, ese fue vendido. De varias partes se vendían, otros los alquilábamos. Pero cuando él ya murió, todo se traspapeló porque Carmen, como era, ella estudió Derecho y fue Carmen es mi tía. inspectora de tránsito de Cali. Y Tino trabajaba en Seguros Pacífico. Ya estaban grandes Sí, cuando mi ya habían abuelito se murió, crecido, ya te podían ayudar. ya ellos pues. Pero, ¿y Entonces, con lo que tú cosías también le cosías a gente de afuera y te ganabas plática o no? sí. No, yo atendía más que todo, yo no regalaba antes bienestar a veces, que había familias que había una señora se iba para España y tenía la mamá y tenía una hermana, pero tenía una niña como de 13 años y no quería sino que bienestar familiar se la cuidara. Le parecía pues de que iba a estar mal donde la Ah, abuela sí, y me donde la acuerdo. tía. Entonces me llamaron a mí, como les gustaba mi hogar, que yo no tuve nunca problemas. Yo duré más de 25 años con Bienestar Familiar trabajando y nunca tuve problemas. Como voluntaria, Sí, como no trabajando voluntaria a de mí que me daban dinero. me ayudaban después de que murió mi esposo, me ayudaban mucho y todo eso, pero no con nómina. Por eso yo que me decía sin ningún seguro. Yo no, y yo los llevaba al médico, las hice operar a Erika, la hice tres operaciones hasta que caminó. Sí, me acuerdo que logró caminar ya. Una Sí, de las niñas que y mi eso, abuelita recogió era como cojita, me sí, acuerdo. Éramos ella, niños todos. sí. Y ella le aumentaron como en un piecito, como unos centímetros en el talón. Yo no sé qué tanto le hicieron ahí en Cali los médicos. A mí me conocían ahí en el hospital por eso. Pero todo pues fue voluntario. Pero entonces, mamita, lo que tú cosías, tú no, Yo a la veces, gente no venía y te pagaba por lo que tú cosías. yo cosía, pero que todavía no le gustaba ni que yo aprendí a hacer pantalones y los sacos los alcancé a poner de prueba y todo, pero a él no le gustaba que yo cosiera así, ¿no? ¿Por qué, Pero abuela? pues porque pues teníamos de qué vivir, ¿no? Él decía que para qué. Pero yo Pero tú aprendí a cosías hacer, porque te sí, me gustaba. gustaba hacer pantalones y era a veces le, como él era obrero de pecho, entonces le ¿Qué es mandé. obrero de pecho? Cuando hacen vestido entero, los Okay. sacos, es obrero de pecho porque hay unos que son pantaloneros nomás, hacen puros pantalones o camisas y todo. Pero él sí hacía vestido entero. Mi abuelo Sí, cosía también. él aprendió sastrería. Por eso tenía las Sí, estrellas. Sí. y entonces yo O sea, aprendí. mamita, si tuviera en esa época hubieras podido ir a la universidad, hubieras sido diseñadora de modas, Y hubieras tal vez diseñado vestidos así. sí, porque yo aprendí mucho, Era yo lo que te aprendí, gustaba. sí, a mí me gustaba. Yo les hacía la ropa a todos, a los Mamita, niños, todo. ¿y entonces no te gustaba maquillarte? ¿No te dejaba maquillar o No, qué? eso sí, mi esposo, Sí. desde que estábamos de novios, me regalaba esmalte y lápiz labial, pero que fuera rojo.
no le gustaba natural, sino que decía, ¿para qué comprar una cosa que no se va a ver? O sea, si se va a maquillar, maquíllese bien. Sí, y a él le gustaba una cosa que se viera. El pelo también me lo corté y me hacía corte bolero. ¿Cuál es ese? Uno que es crespito hacia los lados, así. ¿Bolero? Sí, corte bolero, pero a crespo, como yo tenía el pelo ondulado. Entonces, manga sisa tampoco usaba yo. Él le gustaba, todo eso le gustaba a él. ¿Sí? Y cuando recibí los niños, que murió la mamá, la que yo crié, que se casó y todo, él no dijo nada, sino que atento y lo quisieron mucho mi familia, todos. Al final. De porque él fue buena gente. No, mamita, él no era ya. Egoísta. Y ya cuando, qué historias chistosas, ¿te acuerdas de mí cuando era chiquita? Claro, mira. Cuéntame. Pues, su mami trabajaba en ese tiempo porque ella fue secretaria de su papi. Y entonces ahí se enamoraron. Entonces, otra historia de amor. Cuando nació usted, pues ellos no se casaron, pero vivían juntos, él le consiguió donde viviera y todo eso. Cuando ya quedó en embarazo de Andresito, ya ella no volvió a trabajar nunca, sino que él la sostenía. Entonces. Y nos quedábamos allá en tu casa, ¿no? Sí, allá, y nació. Usted nació estando allá y Andresito también. Andresito nació estando allá. Esa es la casa que yo hice un video por ahí, no sé si se acuerdan, en San Fernando. Sí. Esa fue la casa. Yo hice el video, abuelita, ahorita que estuve en Cali. Sí. Y la casa todavía está ahí. Es un poquito diferente. Es la única. Porque era de pura piedra. Pero es la única casa. De resto, todos son edificios. Ya, sí. Es la única que existe. Era muy grande. Cuando él murió, yo no... Estaba mi hija, que era Carmen, de inspectora de tránsito. Y Tino trabajaba en seguros... Pacífico. ¿Y mi papá en dónde aprendió esa arquitectura? Porque él hizo el hotel solo. Y él hizo un curso que llama... ¿De arquitectura? No, de asunto de carros. Como él era empleado del Seguro Social el Seguro de Pacífico. Entonces él hizo un estudio, yo no me acuerdo cómo es que llama ese estudio, para atender accidentes de carros. Todo lo que era. Pero entonces, ¿cómo hizo él para construir todo ese hotel? ¿Por qué él lo construyó él solo? Pues lo compró estereodado y lo arregló. Lo arregló. Entonces fue cuando ya él ya no siguió trabajando ni con camiones ni nada. Porque ya tenía el hotel. Bueno, mamita, tomémonos un break.